Bienvenidos de vuelta. Javier, estamos hablando acerca de los conflictos de interés. Tú ya habías hablado sobre una operación que hubo en Bacus, donde hubo conflictos de interés. Nosotros también sabemos que antes había una operación de un canje en Alicorp hace muchos años, donde se canjearon acciones, se les hizo un descuento del 10%. En el caso de Bacus el descuento fue de 400%. Pero, ¿cómo hacemos para que todos estos conflictos de interés, en que depositas la plata en el mismo banco, pones tu plata en la misma aseguradora, compras el bono de alguien y al final terminas vendiendo las acciones baratas? O sea, ¿qué se puede hacer para romper todo esto? Bueno, mira, una cosa curiosa de estos conflictos de interés es que el ministro de Economía, que era ministro de Economía cuando vetaron esta ley para la valorización, acabó su periodo y terminó siendo funcionario Bacus y se lo llevaron a... Sigue siendo director de Bacus, Kuczynski. No, pero es Kuczynski, era el ministro de Economía. Perdón. El primer ministro lo metieron, sí, los dos ministros que pasaron ahí, los dos terminaron trabajando en Bacus. Sí. Uno terminó de funcionario en Centroamérica y el otro terminó de director de Bacus. ¿No es cierto? Si fuera perro, te muerde. Bien curioso. Pero volvemos a este. Tú has escrito el libro, algún fiscal te ha avisado, alguien te ha avisado, acá hay alguien que vele por los intereses, No, nadie es interesado en el tema, a nivel de las autoridades que tienen que ver con problemas de corrupción. ¿Quién ve los problemas de corrupción de AFPs? Bueno, ¿Defensoría del Pueblo? Debiera verlo. Aunque la defensora ya no está del otro lado. Primero debiera la superintendencia tener una función al respecto, y la verdad es que no la ha tenido. En segundo lugar, el sistema anticorrupción debería incidir en este terreno. En tercer lugar, la CONASEF, que tiene que ver con la bolsa de valores, ¿no es cierto? Y ahí el escándalo de Bacus estuvo vinculado al famoso maletín, ¿no es cierto? Almeida, ¿no es cierto? Y la cantidad de millones que llevaba en el maletín que tenían que ver con la operación. Entonces, estos son problemas que pasan por agua tibia. Aquí vivimos hablando del comeoro y el mataperro y el no sé qué, ¿no es cierto? Pero no discutimos de manejos que implican importantísimas cantidades de dinero. Creo que estimaste cerrar unos 400 millones de dólares, una pérdida por ahí. Efectivamente. O más. Que es una cantidad bien significativa para los usuarios, ¿no? O sea, los aportantes a las AFPs. Una de las cosas que a mí me preocupa, aparte de todos los temas de conflicto de interés, son los posibles conflictos de interés. Y una de las principales inversiones que tienen las AFPs en estos momentos es una empresa que se llama Minsur, es una de las empresas más grandes de acá del Perú, y las tienen en acciones de inversión. Minsur, las acciones comunes, están todos en el control del Grupo Brescia, y los pueden hacer muy bien, pero si en algún momento se vendiera Minsur, según las leyes, el Grupo Brescia puede vender sus acciones a 4 o 5 veces el precio de las otras acciones, y las AFPs, bien, gracias, y ellas no han hecho nada para, con estos proyectos de arreglar el problema de las leyes de las acciones de inversión, ellas no han hecho nada, más bien siempre han estado en contra de tratar de arreglar estos problemas. Entonces, nos estamos dejando... Efectivamente, porque muchas de esas acciones están en manos de AFPs, de las acciones de inversión, y como no teníamos hasta ahora un mecanismo que calcule el valor, ¿no es cierto?, más allá de la disposición de que se produzca una valorización, pero no se han equilibrado los precios de estas diferentes acciones, entonces estamos ante el riesgo de que la gente vuelva a perder un montón de plata en una operación donde los accionistas principales reciben un buen billete, pero los accionistas que tienen acciones en acciones de inversión, que son en muchos casos AFPs, terminen produciendo una venta devaluada. Esto los abogados lo llaman la famosa prima de control, ¿no? O sea, los accionistas, los aportantes de las AFP son accionistas minoritarios, no manejan ninguna empresa. Entonces, en otras partes del mundo ese concepto de prima de control no existe o está vetado. Claro, en realidad la prima de control como concepto, en una empresa que se maneja bien, una empresa que tiene buen gobierno corporativo, no debería existir, porque se supone que independientemente de quién tiene el control, se sabe que el directorio de esa empresa o la gerencia de esa empresa está trabajando para maximizar el valor de todos los accionistas, sin distinción, aun cuando existan minoritarios o controladores. Entonces, en una empresa que se maneja bien, creando valor para todos los accionistas sin distinción, el tema de la prima por control debería tender hacia cero. O podría ocurrir, o podría existir siempre y cuando hay una posibilidad de que el que va a tomar el control de la empresa pueda cambiar, hacer una renovación de gerencias y con eso poder generar nuevos flujos de caja para la empresa, ¿no? Pero si ya estás hablando de una empresa en donde el control está ya tomado y en una empresa finalmente que alguien va a terminar de consolidar el control, es ilógico hablar de una prima por control, ¿no? Javier, a mí me gustaría soñar un poco. Yo soy una persona de los mercados de capitales y una de las razones que creo tanto en este, que me preocupa tanto este tema de AFPs, es porque yo creo que
Y ya lo han dicho acá, tenemos un espacio de unos 15, 20 años que estamos, vamos a vivir una etapa buena por los precios de los minerales. Pero después de eso, necesitamos ser un país que genere riqueza con conocimiento. Y una de las mejores maneras de crecer en el mundo es a través de los mercados de capitales bien desarrollados. Antes no había plata para los mercados de capitales. Ahora hay un gran dinero en el mercado de capitales, pero las AFP muchas veces prefieren llevarse la plata para afuera en vez de desarrollar nuevos fondos que inviertan, digamos, en regiones o que inviertan en diferentes cosas. Por ejemplo, si a ti te gusta la acuicultura y quisieras invertir en la acuicultura de Paiche, se podría armar un fondo para generar la industria de la acuicultura de Paiche. O sea, y cada uno voluntariamente podría decir, ah, yo invierto en este fondo. O sea, estamos hablando de miles y miles y miles de fondos, crear toda una cultura de mercado de capitales, de actores, y hasta que no se liberen las AFP eso no va a pasar. Sin duda. Y hay un hecho adicional, mira, cuando viene un inversionista extranjero para producir determinado tipo de inversiones, como por ejemplo el gasoducto, que trae el gas hasta Melchorita y luego hacia Lima, ¿no es cierto? Para que se construya ese gasoducto, el Estado tuvo que cumplir, entre otras, dos condiciones. Primero, fue garante del préstamo del consorcio de Camisea. O sea, si no pagaba el consorcio, pagaba el Estado, ¿correcto? Y dos, le garantizó al consorcio de Camisea que desde el momento en el que estuviera funcionando el gasoducto, le compraba un volumen determinado de producción, lo consuma o no, el Estado y la sociedad. Entonces, el Estado le garantizaba el préstamo y le garantizaba el uso y el beneficio del gasoducto. Entonces yo me pregunto, si el Estado hace eso frente a inversionistas extranjeros, ¿por qué no puede hacer una cosa similar frente a inversiones en el país que generen empleo, ¿no es cierto? Y de fondos de carácter estratégico, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, la carretera que está concesionada de Lima a Pisco, ¿no? Es una carretera que produce utilidades sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y yo podría tener negocios de otro tipo que pudieran ser promovidos a través del uso de fondos de AFP, dándoles el Estado una garantía de cómo van a funcionar y de devolución de los fondos con un tipo de rentabilidad. No ocurre. ¿Y por qué somos tan tontos que llevamos la plata para invertirla en bonos del Tesoro al 1 o 2% y acá nuestras autopistas las concesionamos a gente que nos cobra pues costo de capital mucho más alto o diferentes cosas, cuando lo único que estamos es de una manera transparente hacer que ese dinero vaya hacia infraestructura? O sea, infraestructura hay mucho potencial para hacer acá, y como tú dices... Hay muchísimo, y puedes también ahorrar en otras cosas. Oro, el precio del oro ha subido brutalmente y la tendencia no es a que caiga, te daría seguridades, ha llegado hasta 1800. Yo no compraría, ¿no?, mucho oro, pero bueno, no, sí, pero... En fin, lo que quiero decirte es... Cada persona podría invertir en casa, en oro... Podría decidir, efectivamente, ¿no? El Perú tiene una enorme cantidad de sus ahorros en dólares, que cada vez se evalúan más, creo que tenemos el 3% o algo por el estilo en oro, siendo un país productor de oro. Pero en fin, yo pienso que nosotros podríamos pensar en que los fondos de las AFPs puedan contribuir a generar un fondo revolvente de riqueza, de generación de empleo, de inversiones. Un gran fondo de infraestructura que invierta en todos los diferentes tipos de concesiones. Sí, por ejemplo, en todas las zonas que sean rentables y donde haya riesgo de rentabilidad, que el Estado sea un garante de esa rentabilidad. Las AFPs ya han tratado de invertir en infraestructura y siempre ha sido problemático por diferentes normas, o no sé, siempre se dice, uno escucha que quieren invertir en infraestructura. Yo creo... Sí, incluso sobre ese tema, recuerdo haber conversado sobre esto. Lo que ocurre es que incluso cuando hay dinero ya de las AFPs, los gobiernos regionales que podrían dar autorización para la inversión de cierta infraestructura en ciertas regiones, finalmente no dan la autorización, porque hay estadísticas que demuestran que cada vez que alguien ha dado lugar para la inversión privada, ese representante del gobierno termina con una cantidad de juicios detrás. Entonces habría que pensar no solamente en el reenfoque de las inversiones de las AFPs como estrategia de inversión, sino también en el tema legal, todos los temas burocráticos que están detrás para liberar esa inversión hacia estas infraestructuras. Pero sobre ese tema, Javier, yo soy un presidente regional y pienso, bueno, voy a esta concesión y digamos que tengo buena fe y pienso que puedo ser sorprendido, digamos, por esta persona que va a concesionar, y que si la persona termina cobrando mucho, el pueblo me va a decir, oye, hiciste un mal negocio. Pero si yo hago el negocio con las AFPs, ¿quién me va a reprochar algo? O sea, si le estoy dando demasiada plata a las AFPs, bien, gracias. O sea, las AFPs podrían ser un inversionista muy bondadoso, o sea, con una carta blanca, mucho mejor que un inversionista normal, porque, o sea, creo... Porque las utilidades revertirían y mejorar el fondo de jubilación de la gente. Y por lo tanto, finalmente regresa a la gente. O sea, la gente se quejaría menos. Lógicamente. Volvemos al tema, ¿por qué no se hace eso? Bueno, yo creo que por las razones que hemos dicho a través de todo el programa, ¿no es cierto? Que es que los grupos de poder económico manejan estos recursos como quieren, y esto los potencia enormemente. En realidad, es un dinero doblemente gratuito. Primero, porque cobran por administrarlo, ¿no es cierto? O sea, nos cobran por administrar nuestra plata, para invertirla en una parte bien importante en sus propios negocios. Y segundo, cuando lo invierten en sus negocios o se la prestan a ellos mismos, pagan lo que se llaman tasas corporativas de interés, ¿no es cierto? 3 o 4% de interés al año. Anda, pregúntale a cualquier televidente quién consigue créditos a 3 o 4%. Pero es con la plata de una parte bien importante de los televidentes que hay empresas que consiguen créditos a 3 o 4% al año. Vamos a un corte y volvemos.